Gracias, amigos, por continuar en esta interesante entrevista. Yo la considero muy interesante, desentrañando a un personaje que ama las matemáticas, o las amaba, no sé si las sigue amando, Arturo Villavicencio, que desarrolla buena parte de su vida, de su proceso educativo en torno a las matemáticas, inclusive cuando estudia economía en Francia, en Grenoble. ¿Cuánto es, Arturo, que usted piensa que o las matemáticas se aplican, como estamos viendo los centros de modelamiento, o tienen un papel fundamental que le lleva inclusive a usted a vincularse a temas como el cambio climático? Un matemático, ¿qué hace en el cambio climático? Bueno, para mí las matemáticas esencialmente, digamos, son un lenguaje prácticamente, un lenguaje que ayuda a, en definitiva, no reducir, sino no manejar la complejidad de muchos problemas. Entonces, desde ese punto de vista, las matemáticas han cambiado muchísimo. ¿A partir de cuándo usted siente que hay ese cambio? Yo diría a partir de los años 70, más o menos. ¿En qué sentido siente usted que cambian? Que se vuelven prácticamente, digamos, en un sentido, se vuelven una ciencia experimental, digamos. Interesante esto. Antes sí. Era el papel y lápiz, digamos, y como le decía, era tratar de demostrar teoremas. Pero ahora es con el avance de la informática, de las computadoras especialmente. Que no habrían podido avanzar sin las matemáticas. Se empiezan a descubrir cosas fascinantes que cambian un poco, no solo en las matemáticas, sino en la... en las ciencias. En todas las ciencias. Sí, incluido las ciencias sociales. Sí, pero también antes había una división total entre las ciencias duras, llamadas así, como matemáticas, física, química, y las otras ciencias sociales un poco tomadas de lado, porque dicen esas no son exactas. Pero después de la teoría del caos, de la física cuántica... Usted se adelantó. Sí. A mí me parece que es a partir de la teoría del caos. Matemático, un meteorólogo que trabajaba en meteorología, estaba haciendo un pequeño... ¿Prigogine? No. Bueno, él es, digamos, entra en estos temas, pero también. Concretamente la del caos es un matemático norteamericano que se llama Lorenz. Él estaba haciendo un modelo de predicción climática y en algún momento parece que se le acaba el papel en la impresora, digamos, estamos hablando de los años 70, todavía era rudimentario eso. Y vuelve a correr el programa y le empiezan a dar resultados totalmente distintos, interrumpe nuevamente, él dice, bueno, se calentaron los, en ese tiempo, hasta tubos deben haber sido, se calentaban las máquinas y entonces comenzaban a actuar en forma errática, pero repite el ejercicio y cada vez le dan resultados totalmente absurdos, o sea, que no tenía nada que ver con lo que él esperaba ahí. Claro. Entonces dice, no, aquí hay otra cosa más de fondo. Entonces empieza a ser... Y a elaborar su teoría. Claro, él es el que dice, la teoría del caos es el que dice, por ejemplo, un aleteo de una mariposa en el Amazonas puede desencadenar una tormenta en Chicago. Así es. Es la idea de que cuando se cambia un parámetro, digamos... Infinitesimal. Exactamente, los resultados pueden ser totalmente diferentes. Y allí entra lo experimental y ahí entran los cambios. Claro, y ahí ¿no? vienen muchas cosas, digamos, porque después se trabaja con funciones totalmente elementales, digamos, un matemático que se precie de matemático y de ser matemático ni siquiera prestaba atención a cierto tipo de problemas, cierto tipo de funciones, porque decía eso es una aritmética elemental y simple. Pero se comienza a investigar sobre eso. Y se ve que, digamos, no es el comportamiento que uno asumía de las matemáticas, los fenómenos son estables, si usted hace pequeños cambios a ciertos parámetros, los comportamientos... ¿Sabe cómo? Los comportamientos, ¿puede predecir los claro, comportamientos? Claro, es impredecible. Pero ahora no. Comienza la cuestión de la incertidumbre que rodea. Que eso es lo que impregna la vida entera ahora, la incertidumbre. Un cuestionamiento, pero en muchas ciencias, bueno, si eso es así en matemáticas, ¿de qué estamos hablando entonces? Después viene, digamos, esa evolución, el caos, la teoría de la complejidad, digamos, más que caos. Bueno, caos también en términos matemáticos no es... No es el desorden. Claro. No es el desorden como uno puede pensar, pues estoy con una vida caótica o mi casa está desordenada.
Esto es diferente. Es más, ahora se habla de caos, por lo menos en términos matemáticos, como riqueza de información. Digamos, los procesos tienen muchísima más información de lo que nosotros estamos viendo y cómo explotar esa información. Y dentro de esa información, digamos, hay, si usted quiere, datos que nos permiten, digamos, prever o controlar de mejor manera, no absolutamente, pero los fenómenos. En biología, por ejemplo, se aplica fascinante, muchísimo. Fascinante, y como, con todo lo que ha pasado. Cuando yo me había alejado de las matemáticas ya, sí. Pero cuando empezaron estas cosas, digamos, todo esto del caos, de la complejidad, son de los años 80, digamos, cuando yo estudié, ni se hablaba de estas cosas. No existía. Bueno, un poco los rusos sí, porque ellos tenían una escuela de matemáticas, pero fantástica, entonces ya más o menos se plantearon algunos problemas. Bueno, después viví largo tiempo en Dinamarca y cuando regreso acá al país decidí regresar. La Universidad de San Francisco tenía un posgrado en una maestría en matemáticas, una muy buena iniciativa, y me invitan a dar, tuve la oportunidad de dar un curso sobre introducción a la teoría del caos. Y usted vuelve a las matemáticas, pero desde otro ángulo. Sí, exactamente, desde ese ángulo, me interesaba mucho ahí. Y ahí tuve una de las grandes satisfacciones de mi vida como académico. Me acuerdo que cuando di el primer curso, se acabó el curso, lo daba con muchas herramientas. Por ejemplo, cuando pedí en la universidad, digamos, era un curso de posgrado en matemáticas, que necesitaba un proyector, que necesitaba un infocus. Inmediatamente usted los tenía. Claro, los tenía, pero se admiraban. Decían, ¿cómo matemáticas? Pues, ¿para qué necesito un infocus en matemáticas? Bueno, póngase a dibujar la pizarra. Y terminé. Sí. Es que las matemáticas se han vuelto más cualitativas también. Sí. No interesa ya el número, digamos, interesa el comportamiento cualitativo de ciertos fenómenos. Por eso es que ahora las matemáticas se meten con todo, y hablamos de centro de modelamiento para la política, para los temas económicos, para todo lo que podamos pensar. Y, mira, este curso de matemáticas, este posgrado, que era una muy buena iniciativa, no sé si continuará en la Universidad de San Francisco, habían becado a los ya profesionales, a los egresados, los mejores egresados de dos escuelas de matemáticas que había, o tres, la de la Politécnica, en la Central también había una, y en Guayaquil había una. Entonces eran colegas. ¿Y cuál es la gran satisfacción que usted dice que tiene? Que cuando terminé el curso, se me acercaron los estudiantes, y todos, uno me lo dijo, pero era el grupo del que pensaba. El parecer de todos. Y me dijeron, nos has abierto un mundo. Qué lindo. Sí, porque que le digan eso a sus estudiantes. Una nueva visión de las matemáticas. Sí, y usted siente que está congruente con aquello que piensa. Sí. Digamos, lo que pasa es que, digamos, todos esos conceptos, no necesariamente fórmulas matemáticas que se aplican, pero los conceptos, por ejemplo, todo el concepto de complejidad, estabilidad de los sistemas, incertidumbre. En todo campo, son conceptos, digamos, que tienen un origen matemático y se aplican en otras ramas, no necesariamente una fórmula. Así es. Pero a mí me parece que lo que falta es, romper, digamos, algo así como una compartamentalización que ha habido entre las disciplinas. Y ya se viene hablando de eso algún tiempo. Sí. Romper eso, digamos, ¿cómo? Claro, que lo que le permite a usted tener escenarios, ayuda a construir escenarios de un futuro cercano, de una perspectiva también. Eso es lo que me ha permitido, digamos, esa visión es lo que ha permitido moverme en diferentes campos. Por ejemplo, en la economía me especialicé en economía de la energía, los problemas energéticos, pero desde el punto de vista de planificación, no la energía, claro. Problemas físicos. Después entré en la parte ambiental. Cuando usted está en Dinamarca, a usted lo nombran delegado ante el panel intergubernamental. ¿Cómo fue esa inserción que es interesante que la conozcamos? Bueno, entro a trabajar en un sitio. Quería hacer un alto en mi vida profesional y tener unos 2 años, yo dije, con unos 2 años, 3 años, para, digamos, a ver si empiezo a escribir alguna cosa. Quería siempre dedicarme a regresar a la academia y, digamos, se ofrece esta oportunidad, pero así fue. Y le digo cómo conseguí el empleo a Dinamarca. ¿Usted para esa época estaba viviendo en dónde? En Quito. Ah, en Quito. Sí, había estado en Quito. No me diga que mandó una carta y le mandaron el ticket otra vez. Mira, casi exactamente fue así. Un amigo que vivía en Europa
me manda un link a la revista The Economist. Yo no tenía ninguna suscripción a la revista de Economist, la leía de vez en cuando cuando había oportunidad, en los aviones, especialmente yo no leo eso. Pero no. Entonces ahí había, me dice, ve en la página de anuncios donde ofrecen empleos, me dice, eso te puede interesar. Y efectivamente veo que una institución en Dinamarca estaba buscando una persona con un perfil más o menos que yo tenía. Pero lo que pasa es que eso ya estaba vencido. Había pasado el plazo. Había pasado siquiera unas 3 semanas. De todas maneras, agarré, escribí una carta y dije, yo estoy interesado en esto y toda esa cuestión. Pum, envié. A la semana me envían un... Exactamente. Bueno, en ese tiempo no había todavía, me parece, correo electrónico. Me envían un fax. Un fax. En donde me invitan a una entrevista. Me invitaron a una entrevista, pero rápido me pedían. Ya le mandaban el ticket también. El ticket para la entrevista, por supuesto. Claro, sí, claro, sí, por sí, eso fui, le digo, sí. Fui allá. Qué increíble es, ¿no? Lo que le decía es que esa formación me ha dado... Mira, aquí cuando hablan, digamos, ahora está, digamos, casi como una obsesión en las políticas universitarias, el título de doctor. Entonces yo digo, si yo hubiese terminado el doctorado en economía o el doctorado en matemáticas, a lo mejor no hubiese estado trabajando o no y tenido las oportunidades, ¿no? Claro, las oportunidades, o sea, que claro, tengo ahora. La gente a veces se pone eso como una meta y a veces son instrumentos que nos pueden servir, ¿no? Lo que me dio eso fue que, digamos, bueno, tenía esta maestría en matemáticas, maestría en economía. Bueno, después por varias cosas ya había incursionado en problemas ambientales. Pero si no hubiera tenido esa visión un poco transdisciplinaria, digamos, no hubiera tenido esas oportunidades como usted dice que las tengo. ¿Y cuántos años se quedó usted en Dinamarca? Fui por 2 años. Sí. Y cada vez iba posponiendo. Decía, bueno, me voy a quedar un año más, porque era muy agradable el ambiente de trabajo. Realmente. ¿Era en una empresa? No, era en un instituto de investigación, uno de los más prestigiosos de Europa. Este instituto de investigación lo crean en Dinamarca. Es casi el regalo que le dan el gobierno danés, la sociedad danesa, a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, era un físico, digamos, tan grande como Einstein. Sí. Entonces ya estaba viejo, él ya estaba retirado. Y le dan un instituto. Y le crean este instituto que nace como un instituto de investigación nuclear. Pero ¿qué es lo que pasa? En el año 70, bueno, ya había muerto el señor, hacían investigaciones nucleares, pero tenían un reactor ahí muy especializado, venía gente de toda Europa y todo, bueno, venía porque ya no tienen, a hacer experimentos allá, pero en el año 70 la sociedad danesa en un referéndum dice nosotros no queremos saber nada con la energía nuclear. Entonces, ¿qué hace con un laboratorio donde trabajaban 1.000 personas? 1.000 personas. Más o menos. Para Dinamarca, que es un país tan pequeño, ¿no? Por eso enorme, sí. Entonces, digo, si hubiera sido en el Ecuador, al siguiente día, decreto ejecutivo, se eliminó el instituto y aquí vayan a ver, qué hacen con esos fierros que tienen ahí. Sí. ¿Qué hicieron en Dinamarca? Poco a poco reconvierten. Fíjese que el referéndum lo tienen en el año 70 y recién en el año 2000, cuando yo estaba ahí, definitivamente ya cierran el reactor nuclear. Entonces, pero lo transforman en otro tipo de... El centro de investigación, totalmente. Lo van transformando, pero gradualmente. Claro. Transformando, no bruscamente, vamos, porque eso... Vamos a decir, en ese centro nace todo el desarrollo de la energía eólica, donde los daneses son los primeros en el mundo, digamos, los que empezaron con eso, nace justamente ahí. Digamos, y empiezan a trabajar en materiales, en biotecnología, digamos, y ahora sigue siendo uno de los centros más prestigiosos de Europa. Pero como le digo, aparte del tema del trabajo, me agradó muchísimo el ambiente. Digamos, nunca he encontrado, yo cuando ya definitivamente me vine, bueno, en un pequeño acto que me hicieron, le digo, bueno, me han hecho un daño porque yo creo que nunca voy a encontrar un ambiente tan sano tan de trabajo. ¿Cuántos años finalmente estuvo allí? Como 14 años. 14 años estuvo Arturo Villavicencio cuando planificaba estar por 2. Vean que hasta los matemáticos hacen planes que no los cumplen. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando y conociendo más a este personaje, Arturo Villavicencio.